La cazuela de la Espartería, en un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería. Reservas al 957 48 89 52. Taberna Tierra y Mar, tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba. Calidad, tradición y buenos momentos en Taberna Tierra y Mar, en Plaza de los Carrillos junto a Chirinos. Y para degustar lo mejor en casa, La Ramita, tienda gourmet y vinos. Date un capricho, regala calidad con tienda gourmet y vinos La Ramita y Taberna Tierra y Mar. El eterno discípulo de Ramón, de Ramón Medina. A la muerte de Ramón, Pepe siguió trabajando en la composición de temas, siguiendo las pautas que el maestro había ido marcando. Esta canción, titulada Carmelilla, nos habla de una bailaora cordobesa a la que describe como grano de pimienta, en parte por su corta estatura y en parte por lo chispeante de su baile, dedicándole adjetivos como torbellino de colores hecha de bronce fundido o de oro puro el mejor. Nacida y bautizada en Santa Marina, esta bailaora cautivó al autor de la canción de tal manera que este acaba declarándole que su cuerpo menudito le llena de frenesí y le ruega que siga cantando y bailando para él. Hemos estado investigando por la filiación de Carmelilla, no hemos encontrado su nombre, pero sí sabemos que estuvo mucho tiempo trabajando al servicio de la familia del torero Manolete. Así que, sin más, para todos ustedes, con todo nuestro cariño, a Carmelilla de Pepe Molina.
bandera para mí, bautiza en Santa Marina. Muchísimas gracias. Bueno, decirles que para nosotros es un honor poder estrenar este escenario que creo que nunca ha sido utilizado para la serenata, agradeciendo al mismo tiempo a la Federación de Peña la oportunidad de estar acompañándoles esta noche. Continuamos con la vieja habanera. Ramón Medina fue un compositor tan versátil que no solo escribió a Córdoba, a sus mujeres, a sus tradiciones, a sus fiestas, sino que hizo otro tipo de composiciones, como esta habanera que les vamos a interpretar. Esta habanera no tiene nada que envidiarle a cualquier otra pieza de este género. Es una preciosa habanera que, curiosamente, la letra que nosotros vamos a cantar es la segunda versión, puesto que don Ramón, para hacer esta habanera, se inspiró en una obra de Gustavo Adolfo Bécquer, de hecho en la rima 72, llamada Las Olas. Curiosamente, esta letra, que no era otra que la de la rima de Gustavo Adolfo Bécquer, fue censurada en la época. Estamos hablando de los años 50. La censuraron y no se pudo cantar. Así que don Ramón sacó esta segunda letra, que es la que nosotros vamos a interpretar esta noche. Así que para todos ustedes, con nuestro cariño, la vieja habanera de don Ramón Medina. La Habana tiene
¿Ahora? Sí. Muchísimas gracias. A continuación, un tema que sí es más conocido por los aficionados a la música de don Ramón Medina, que es Juanillo el Chocolatero. Esta canción, que cuenta con letra de Francisco Arévalo, que fue quizás el último poeta romántico de Córdoba y muy amigo de Ramón Medina, como he dicho, es quizá una de las más conocidas del compositor, y en ella recoge la relación existente entre el guitarrista Juanillo el Chocolatero y el pintor Julio Romero de Torres, gran aficionado al flamenco. Ambos compartían la misma pasión por este cante, y de hecho era frecuente verlos juntos, el uno tocando y el otro cantando, en la taberna del Bolillo, cercana a la Fuenseca. En el estribillo se recoge la pena de Juanillo por el amor perdido de aquella mujer tan buena que la muerte le arrebató en la flor de su vida, y por la que reza al Cristo de los Faroles, convirtiendo al final la plegaria en una saeta. Para todos ustedes, Juanillo el Chocolatero, de don Ramón Medina.
Bien, muchísimas gracias. Continuamos con una canción algo más alegre, que al menos no nos habla de la muerte de nadie, como es La Niña de la Ribera. Para esta canción, don Ramón se inspiró en un cuadro de Julio Romero de Torres, llamado de la misma manera La Niña de la Ribera, en el que se representa a una niña en actitud de espera junto al río Guadalquivir. El autor imaginó la historia de amor de esta niña con un torerillo, argumento tópico y típico de la Córdoba de principios del siglo XX, y la sitúa en una casa de vecinos, en la que los parientes, los vecinos, la casera, todos intentan que olvide ese amor, aunque la niña resiste argumentando: por él me muero. Para todos ustedes, La Niña de la Ribera, de don Ramón Medina. Que suerte.
Bueno, el siguiente tema tiene un título un poco raro, es Cordobesanas. Este título viene del término cordobesano con el que Diego Ruiz Moreno, empresario y político cordobés del siglo pasado, bautizaba a todo aquel que se esforzaba en fomentar los valores esenciales de Córdoba y que en su día otorgó al maestro Ramón. De esta manera, el tema presenta imágenes típicas de la Córdoba que Ramón Medina amaba, la de finales del siglo XIX y principios del XX. En la letra se hace referencia al trabajo de los plateros, los señoritos que buscan seducir y engañar a las muchachas más humildes, así como la tradición de las cuadrillas toreras que paseaban por las calles de Córdoba en dirección al coso de los Tejares, terminando con una referencia al barrio del Matadero Viejo, que se situaba entre la Puerta del Rincón y la Torre de la Mal Muerta, ocupando los actuales jardines de Colón y gran parte del campo de la Merced. El nombre del barrio hacía referencia al matadero que se ubicaba en él, y dada su cercanía a la Plaza de Toros, este barrio fue vivero de grandes toreros como Lagartijo, Camará, Pepete y Bocanegra. Para ustedes, con todo nuestro cariño, Cordobesanas, de don Ramón Medina. Juan Molina va adelante.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su amabilidad. El siguiente tema es un tema precioso, pasamos a un tema más recogido. Esta canción que vamos a interpretar, que se llama Reza a la Dolorosa, se conoció en un principio como el velillo, ya que esta prenda aparece en el primer verso de la composición. La letra también es obra de Paco Arévalo, el poeta del que hablamos al principio. Ramón Medina tenía un marcado carácter religioso y era muy devoto, entre otras, de la Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba, que se encuentra en la Plaza de Capuchinos. Tanto la Virgen como la iglesia y la propia plaza aparecen en muchas de sus canciones, así como el propio Cristo de los Faroles. Rafaela, la protagonista de la canción, es una mujer despechada por el hombre de sus amores, que le aconseja que vaya a buscar consuelo a la Virgen de los Dolores. El tempo de la canción, lento al principio, remarca el dolor de Rafaela y poco a poco se va animando cuando aparece el consuelo de la Virgen, hasta llegar a un final en el que brilla la esperanza. Sin duda, una preciosa canción llena de sentimiento y de devoción. Para todos ustedes, con nuestro cariño y agradecimiento. Ah, muy bien, muchas gracias. No, me está diciendo el compañero que se la dedicamos a la señora vicepresidenta de la Federación de Peñas, porque esta es una de las canciones que para nuestro grupo tiene más arraigo y a la que le dedicamos más encanto. Así que para todos ustedes, Reza a la Dolorosa, de don Ramón Medina. Thank you.
Ese final. Bien, a continuación volvemos al Paseo de la Ribera. En este caso, en un paso doble seguidilla llamado originalmente La Ropiera, aunque en realidad su título es Noches de mi Ribera, el maestro canta al cordobés Paseo de la Ribera, tan presente en la vida de la ciudad durante muchos años, ya que durante muchos años, perdón, fue la arteria principal de la misma. Todos recordamos cuando la Nacional 4 pasaba por la Ribera. La canción presenta tres estampas típicas del paisaje nocturno de la Ribera de primero del siglo XX. La arropiera, con su puesto que hacía las delicias de chicos y mayores, la joven despechada por su novio y la caracolera, que con su caldo de cornetilla levantaba el ánimo hasta los más pusilánimes. La canción termina con esa nostalgia tan característica de la obra de Ramón Medina, que resalta las costumbres y el mundo, perdón, y el modo de vida de la Córdoba de Julio Romero de Torres, a quien invita al final a revivir aquellas noches de mi Ribera. Para todos ustedes. Como pueda su sangre.
Ligulé, ha llegado lo más alegre de todo Córdoba. Bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno. Otro tema propio de esta época en la que estamos, titulado Ya van a la Cruz de Mayo. Hay que decir que este tema Don Ramón lo escribió en el año 1953. En aquellos entonces, cruces de mayo y patios era lo mismo, porque las cruces se hacían en el interior de los patios. Con el paso del tiempo, las cruces, cuando empezaron a cogerlas ya las hermandades, las peñas, empezaron a salir a la calle, como tenemos hoy y cuál es nuestra tradición actual. Y los patios se han quedado aparte, por eso las celebraciones son distintas. De todas maneras, saben ustedes que este año se celebra el centenario de aquella primera Cruz de Mayo que el Real Centro Filarmónico de Córdoba instaló en su patio, y que el Ayuntamiento de Córdoba le gustó aquella iniciativa, y a partir de entonces se celebra con altibajos, como todo, el Festival de las Cruces, aunque el Festival de los Patios es un poquito más antiguo. Festival de los Patios de 1918. Pues bien, esta canción se cuenta que la compuso Don Ramón en un patio, estando en el patio de una amiga, ahí en la calle Montero, y la escribió del tirón. Se puso pim pam, pim pam, pim pam, y acabó sacándola. La cantó allí mismo, y tanto fue el éxito que tuvo que se cundió por toda Córdoba y se convirtió en una canción muy conocida y muy cantada. Por aquellos entonces, esta canción se la dedicó al alcalde de Córdoba, don José Cruz Conde y Conde. En su letra aparecen referencias a dos emblemas, como ya he dicho, de la ciudad de Córdoba: las cruces y los patios. Además, en el texto aparecen continuas metáforas comparando la belleza del patio con la de la mujer cordobesa, así como el tópico de nuevo de los escarceos entre las mozuelas con los torerillos. El conjunto ofrece un precioso tema en el que hay que destacar la belleza de su introducción musical. Para todos ustedes, de nuevo con todo nuestro cariño, Ya van a la Cruz de Mayo, de don Ramón Medina. Se ocultan tan largas.
gitanilla son tus flores, gitanilla los mozuelas, París el vino, su sabor, estambre de flor, sus cejas y sus pestañas puñales, que se ocultan tras las cejas, cruz de Mario, cruel gitán, cruz de Mario. Así que enhorabuena a todos, ¿eh? Escucha, estoy de Córdoba, pero estoy en Castellón. He hecho este año que venga un autocar de Castellón a los cuatro y a las cuatro. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, muchas gracias. Terminamos nuestra actuación con uno de los temas más conocidos de don Ramón Medina, que está dedicado a una de las joyas de nuestra ciudad, visita obligada de todo aquel que viene a Córdoba, la Calleja de las Flores. En esta bella calleja, situada en los aledaños de la Mezquita Catedral, el autor sitúa el nacimiento de la legendaria Azahara, favorita de Abderramán III, y más tarde, en una preciosa metáfora, la convierte en una guitarra, donde cada elemento de la calleja se corresponde con otro de este instrumento. Ah, muy bien, muchas gracias, Juan. Juan, uno de nuestros componentes, quiere dedicarle esta canción a su nuera Zahara, que viene de Málaga. Ole. Bueno, de nuevo, como en el tema anterior, cabe destacar la bellísima introducción musical que por sí misma supone una joya de la lírica cordobesa. Para todos ustedes, con todo nuestro cariño y agradeciendo, como siempre, la atención y el respeto que han tenido, Callejita de las Flores, de don Ramón Medina.
Pues si el maestro ha dicho que otra, pues que sea otra. En este bis, para este bis, vamos a utilizar esta canción Pasacalle, escrita en 1954, que con seguridad es la más conocida del repertorio de don Ramón Medina y seguramente también la favorita del propio autor. Cuenta también con letra del poeta Paco Arévalo y se ha convertido con el paso del tiempo en un himno oficioso de la ciudad de Córdoba. No hay ningún aficionado a la canción lírica popular cordobesa que no la conozca y la reconozca con tan solo escuchar sus primeras notas. Además de ser tema obligado, como en este caso, para el bis en un concierto. La canción nos habla de nuestra mezquita, la joya del arte califal cordobés y monumento singular mundialmente conocido y desde 1984 Patrimonio de la Humanidad. El poeta hace toda una declaración de amor, llamándola sultana, mi novia de Andalucía, al tiempo que le promete, yo no te he de dar enojos, te lo juro ante la cruz, llamándola al final la flor más lozana del suelo andaluz, definitivamente la joya más admirada y querida del repertorio de don Ramón Medina. De nuevo, con todo nuestro cariño y de verdad agradeciéndoles su atención, serenata a la mezquita de don Ramón Medina. Thank you.
nuevo futuro.